sector de la ciudad, participando todos los vecinos de la zona y particularmente los que integran el foro. Es importante porque interactuar con ellos nos permite a nosotros conocer y reafirmar la realidad del sector y poder, en función de las necesidades que plantean, ir abordando distintas estrategias de intervención para mejorar la seguridad. Respecto de este tema, los vecinos plantean que tienen un servicio de seguridad privado que por allí no resulta tan efectivo como pareciera. Y bueno, esto es un sistema al que suelen recurrir en algunos barrios. ¿Es recomendable esto? ¿Qué se puede lograr con ello? No, los sistemas de seguridad en lo que hace a las agencias de investigaciones privadas están regulados por ley, donde están establecidos cuáles son los requisitos que las agencias o las instituciones que prestan este tipo de servicio deben cumplir para que presten un servicio serio y particularmente regulado por el Estado. En los que hemos podido recabar en este sector, muchos de esos servicios no cumplen con esta requisitoria, por lo tanto va a ser motivo de investigación y monitoreo por parte de la policía para determinar la identidad y el trabajo que están haciendo esas personas acá en la zona. Y sobre todo hoy también particularmente se tuvo la posibilidad de dialogar con los vecinos y hacerles conocer todas estas situaciones, para que conozcan verdaderamente quiénes son los que ellos entienden que son agencias de investigaciones privadas, agencias de seguridad, y que ellos tienen un requisito que cumplir. Peña, ¿cuáles son los delitos más frecuentes según los vecinos? Aquí nos han planteado el tema y que es una realidad recurrente en lo que es el área metropolitana, son los arrebatos, y particularmente se hizo hincapié en una situación que también es de público conocimiento, como son los niveles de violencia en las distintas situaciones que hemos registrado. Por lo tanto, hemos elaborado hoy una estrategia de intervención territorial en función del cual vamos a diagramar un dispositivo de trabajo en toda esta área geográfica, como lo venimos haciendo con los otros barrios, para mejorar la seguridad y ir evaluando paulatinamente en futuras reuniones los resultados y los alcances de estos sistemas. La oscuridad en las calles es algo que está, bueno, de alguna manera afectando a toda la ciudad de Resistencia. En este barrio no es ajeno. ¿Se va a trabajar también en conjunto con la empresa SACHEP? Cuando hablamos nosotros de seguridad, la seguridad la hacemos entre todos. Por lo tanto, hay aspectos que también en la seguridad, pero que hacen a la seguridad, pero que no son del ámbito específico de la policía. Uno de los casos es el tema de la iluminación, el tema de la poda de árboles, cuestiones de sectores que están totalmente tapados por los árboles, que debe necesariamente intervenir la municipalidad para mejorar esa situación, o como también la empresa prestataria de energía eléctrica para iluminar sectores que refieren a oscuridad, ¿cierto? Y que deben mejorarse para, en definitiva, hacer hincapié en una seguridad mejor. No es el primer barrio en el que se habla de la necesidad de que continúe trabajando la gente de seguridad a través de los motoristas, de las personas que circulan en motos desde la policía. ¿Se va a trabajar en alguna idea para poder implementar de lleno esto en los barrios? La policía de la provincia del Chaco tiene implementado el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que es una unidad especial que de dominio público donde se puso en funcionamiento y que está trabajando en todos los barrios. Lo que ocurre es que la demanda en materia de seguridad siempre es importante y por ahí los esfuerzos se redoblan para tratar de cubrir esa necesidad. Pero que existe inclusive una propuesta y hay un programa de adquisición de motocicletas que también van a participar en este esquema de seguridad, reforzando esta unidad especial, y con las futuras incorporaciones también vamos a redoblar lo que es la capacidad de recursos humanos de la misma. ¿Qué se le dice al vecino general de la ciudad de Resistencia en lo que tiene que ver con la inseguridad? Al ser víctima de un robo, de un asalto, ¿qué deben hacer? Siempre es conveniente denunciarlo, denunciar permanentemente los hechos que ocurren, porque es la forma también de que la policía pueda intervenir por otros canales en la investigación de los hechos, dándole participación también a la justicia, y siempre confiando en su policía, que la policía trabaja permanentemente en la prevención de esos delitos.